Bienvenidas, bienvenidos. Soy Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, a este ciclo de charlas entre Javier Sicilia y distintos especialistas en temas que iremos abordando durante este ciclo. Este ciclo lleva como título Contra el mal y la crisis civilizatoria. En fechas recientes, el secretario general de Naciones Unidas ha reiterado, Antonio Guterres, que la humanidad se encuentra en una profunda crisis, que se espera incluso una noche invernal, fueron las palabras de Antonio Guterres. Lo que vivimos, y creo que varias y varios de nosotros lo sentimos, es que hay algo que está muriendo, hay algo en el mundo que está muriendo, y algo nuevo, desconocido, está por emerger. Estos momentos son de mucha convulsión, como ha ocurrido en otros momentos de la historia, que se irán abordando durante este ciclo. Este ciclo tendrá 6 sesiones, una dedicada al mal radical y las violencias en México con Rosana Reguillo, una segunda sesión del proyecto civilizatorio del cristianismo a la ilustración, la tercera sesión del proyecto civilizatorio nacido en la Segunda Guerra Mundial, posteriormente la crisis de las democracias, para cerrar con 2 temas del mundo actual que también se encuentran en crisis, la verdad y la justicia. Este es un proyecto llevado a cabo por el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y la Secretaría de Extensión y Proyectos Digitales de la UNAM, de Cultura UNAM. El ciclo completo será llevado a cabo, moderado, en charlas con el poeta y activista Javier Sicilia. Javier, muchas gracias por tu participación en este proyecto, que nos permite hacer un zoom out, alejarnos un poco de la coyuntura en la que estamos metidas y metidos todos nosotros, para a la distancia, a cierta distancia, tratar de comprender las grandes dinámicas en las que estamos envueltos en la humanidad. Javier, te cedo la palabra por si quieres. Muchas gracias por la invitación a esta serie de charlas importantes, porque van más allá de la coyuntura. Habría, y se intenta pensar el problema del mal y la crisis civilizatoria que estamos viviendo y que se expresa como mal, como convulsión, como ruptura, como abismo, en profundidades que generalmente no se están tocando, ¿no? Y por eso, pues, yo agradezco mucho a Jacobo, lo hemos estado conversando muchísimo a lo largo, quizá de los últimos años, la necesidad de reflexionar en capas filosóficas, sociológicas, antropológicas, esta realidad en la que, como dijo bien Jacobo, estamos inmersos, ¿no? Después de esta introducción vamos a tener con nosotros a Rosana Reguillo, como ya lo apuntó Jacobo, para situar el problema, ¿no? El mal y particularmente el problema en México, las violencias de México con Rosana Reguillo, que es una experta. Nadie como ella, tal vez los investigadores y las investigaciones que se realizan en este país, ha tocado tan profundamente, dentro de lo que se da, los sicarios, el horror y el mal como ella en este país, ¿no? Entonces, creo que va a ser una charla muy importante, porque en ella se enmarca lo que vamos a ir desarrollando en las siguientes 5 charlas que restan. Pues, mil gracias a Jacobo y al Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Mil gracias a Mirna Ortega y su equipo, ¿no? Que es la Secretaría de Extensión y Proyectos Digitales. Y pues, gracias a la UNAM, que su pluralidad, su profundidad, su larga tradición permiten estos diálogos. No sé, Jacobo, si tengas algo que decir, creo que quizá al final tendremos que cerrar con algo después de estas largas charlas sobre un misterio y un problema que nos compete a todos, ¿no? Así es, y bueno, pues invitar al público a seguir esta serie de charlas en Cultura en Directo UNAM y hay distintas plataformas digitales de la universidad.
Muchas gracias. Con este diálogo abrimos una serie de otros diálogos que van a girar en torno a una temática pues muy actual que hemos denominado contra el mal y la crisis civilizatoria. Hemos invitado a este primer diálogo a la doctora Rosana Reguillo, a la que admiro muchísimo, y quien probablemente es la que más en este país ha ahondado sobre el tema del mal y particularmente en las violencias en que ese mal se expresa en México. Ella es antropóloga, investigadora y profesora del ITESO en Guadalajara y tiene muchas publicaciones muy importantes, pero recientemente acaba de publicar un libro sumamente inquietante y terrible que lleva por título La Necromáquina, y su subtítulo es terrible, ¿no? Dice: cuando morir no es suficiente. Y esto sobre el mal, la sustancia del mal, la esencia del mal, pues es casi imposible decir algo, ¿no? Se han hecho, pues, los mitopoiesis, las grandes religiones, sobre todo pues la que nos conforma a Occidente, que es la judeocristiana, pues tiene mitos sumamente importantes y la figura del demonio, pero en realidad no sabemos nada de la sustancia del mal. Sabemos cómo acciona, cuál es su horror, su capacidad destructiva, su capacidad de desorden y de galimatías, pero no sabemos su sustancia. Y lo terrible es que esa cosa que supuestamente el proyecto civilizador, cualquier proyecto civilizatorio o los proyectos culturales, un tema, la cultura y la civilización son temas difíciles de asir, pero hablemos que el proyecto civilizatorio ha sido un intento, por lo menos en Occidente, desde el nacimiento del cristianismo a nuestros días, un intento por detener esta presencia del mal, esta articulación de lo terrible y del mal, y sin embargo, se ha logrado poco. Quizá algunos optimistas dicen que hay una reducción de las violencias. Ahorita nos dirá Rosana, entraremos muy, muy en serio con este tema. Pero en realidad es inquietante que, a pesar del proyecto civilizatorio, de todos los elementos que iremos conversando a lo largo de estas 6 entrevistas, el crimen, yo pienso, por ejemplo, para una imagen, ese prehomínido en la película de Kubrick, en 2001, Odisea del Espacio, que encuentra un hueso y empieza a golpear como un desesperado, como si hubiera encontrado un poder para someter, sea el mismo después de 10 millones de años o un largo periodo de millones de años, el mismo sicario que degüella ahora con una motoneta a una víctima, ¿no? Una motosierra a una víctima. Es el mismo que en la Biblia destruye a su hermano Abel con un quijada de burro, es el mismo que destruye a un hermano hoy en día, el mismo que dirigió los campos de exterminio nazi, etcétera, etcétera. Y sobre ese tema vamos a empezar a abordar con Rosana Reguillo. Este texto recién publicado por Rosana, La Macromáquina, tiene, si no me equivoco, Rosana, es como una vuelta de tuerca a una larga reflexión que viene quizá desde Foucault, de Michel Foucault, que después se rearticula de otra manera más densa y más terrible con Membé, con la necropolítica, y que también da otra vuelta de tuercas con Giorgio Agamben cuando escribe en esta gran saga que es El Homo Sacer, lo que queda de Auschwitz. Y ahora tú nos abordas desde una lógica que llamas la necromáquina y que tiene un antecedente en algo que tú ya has llamado la narcomáquina, ¿no? Hoy en día.
Empecemos por esta cuestión del mal y esta forma en que el mal se ha articulado a pesar del proyecto civilizatorio, Rosana, o junto con el proyecto civilizatorio. Sí, bueno, primero, muchísimas gracias. Es un verdadero honor y un privilegio para mí participar en estos diálogos y, por supuesto, esta conversación contigo que ya empezó hace varios años cuando me invitaron a escribir en la revista Conspiratio un texto que para mí es muy, muy, muy doloroso, pero al mismo tiempo es un texto muy querido para mi conformación de mi pensamiento. Pues sí, efectivamente, mira, yo creo que reflexionar sobre el mal y las violencias, mirar lo atroz, es verdaderamente un ejercicio al límite, ¿no? En alguna presentación que hacía yo en la Ciudad de México hace ya varios años, llamaba yo justamente a mi intervención Antropologías al Límite, porque es muy doloroso, al mismo tiempo es muy angustioso y muy fuerte tocar tan de cerca lo que son las violencias, que las llamo en plural, ahorita voy a explicar por qué, pero al mismo tiempo entrar en contacto con biografías fracturadas, ¿no? Como voy a explicar un poco más adelante, con biografías de jóvenes que no han tenido otra alternativa más que decantarse por el mal, para decantarse por el crimen, por múltiples factores, obligados porque han sido secuestrados por los propios grupos del crimen organizado, que mantienen campamentos y escuelas de entrenamiento de sicarios con cuestiones que son inenarrables, ¿no? O porque simplemente decidieron que era mejor vivir cinco años, ¿no?, en condiciones favorables, que enfrentarse a una vida de pobreza. En fin, podríamos encontrar mil justificaciones. Pero yo quisiera, digamos, plantear por qué la necromáquina y por qué en este momento es tan importante una reflexión muy profunda en el país sobre lo que nos está aconteciendo, ¿no? Entonces, yo empiezo mi travesía, digamos, que empieza a vincularse con los temas de la violencia por ahí de 1985-86, cuando hago la primera investigación en los barrios calientes, que se llama, que es una manera, también es un eufemismo para no entrar a una discusión de lo que implica vivir, ¿no?, en estas marginalidades y en estas precariedades. Y yo ahí me percato, trabajando con lo que en ese entonces se llamaban bandas juveniles, me percato, estando haciendo trabajo etnográfico, empírico con estos chavos, ¿no?, que me tomó muchos meses ganarme su confianza, me tomó mucho tiempo, digamos, que aceptaran que yo los sábados era parte del paisaje del barrio y se drogaban ya delante de mí, etcétera. Y es terrible porque yo en ese momento ya era mamá, ¿no? Entonces ver a estos chavos perderse de esa manera y asumir que yo estaba ahí en calidad de una observadora, ¿no? Y me percaté de algo, Javier, que para mí fue devastador. Y es un momento que ya te estoy hablando, 88, 89, cuando los grupos del crimen organizado, en concreto el grupo Sinaloa, decide dejarle de pagar a los policías en efectivo. O sea, ya no les va a pagar dinero, les va a pagar en mercancía, en cocaína, en marihuana, en metanfetamina. Entonces, estos policías de barrio, precarios también, empiezan a darle a los jóvenes a los cuales maltrataban y apañaban cada noche, cada semana en el barrio, empiezan a convertirlos en dealers de barrio y los empiezan a obligar a vender droga, ¿no? Eso, y es un momento en el que, por ejemplo, la ciudad de Guadalajara se va a inundar de blanco. Es un momento de un incremento terrible del consumo de cocaína. Y sobre todo para mí es un giro muy importante porque empieza, digamos, a consolidarse lo que muchos años después pude llamar la narcomáquina, ¿no? Pero en ese entonces estoy apenas balbuceando y apenas tocando esto, pero para mí fue absolutamente devastador. Devastador constatar el grado de perversión de estos grupos
del crimen organizado, pero al mismo tiempo su altísima eficacia empresarial, ¿no? Que luego se va a ir desarrollando de una manera sumamente ingeniosa en distintos lugares. Por ejemplo, pensemos cómo el cartel de Juárez fue el primer grupo empresarial del narco que decidió subcontratar la violencia, es decir, dejó de tener sicarios propios y empezó a contratar chavos que estaban adscritos a pandillas como los artistas asesinos, los del barrio Logan que estaban del otro lado. Entonces te habla de una profunda, ¿cuál sería la expresión? Te habla de que no estamos frente a actos irracionales, que no estamos frente a actos que ocurren porque sí, sino estamos frente a una planeación perversa de acumulación de riqueza y de acumulación de bienes a través, digamos, del control de los cuerpos, a través del control de los territorios, etcétera, ¿no? Entonces, esto para mí es un primer elemento que yo quisiera, digamos, dejar colocado, que tenemos que ser capaces como sociedad de voltear los ojos hacia atrás y ver en qué momento este pacto civilizatorio, ¿no?, que nos ha mantenido atados con hilos muy delgados, en qué momento o en qué momentos se fue rompiendo, ¿no? Esto me parece que es absolutamente importante. Pasaron muchas cosas después, ¿no?, de estos primeros momentos, y los datos empezaron a cambiar aceleradísimamente a finales de los 90. Ahí yo, es decir, yo he venido haciendo investigación sistemáticamente, ¿no? Cuando me dicen, es que antes no decías nada, ¿no? ¿Cómo no? Yo me he pasado diciendo toda mi vida y señalando todos estos problemas, ¿no? Pero hacia finales de los 90, principios de los 2000, yo empecé a detectar cómo el número de victimarios eran principalmente jóvenes, menores de 24 años. Y las víctimas eran también menores, ¿no?, de 24, 22, 20 años, 18. Luego esto fue disminuyendo hasta cifras, hasta edades muy, muy alarmantes, ¿no? Entonces, ahí yo me empiezo a preguntar, ¿cuál es el drama que lleva inscrito el victimario en su propio cuerpo? ¿Cuál es la subjetividad que le permite ejercer tal mal, tal violencia, tal caligrafía del horror en el cuerpo de otras y de otros, ¿no? Entonces, fue una pregunta que me empezó a perseguir de una manera, hasta quitarme el sueño, y dije, no, yo no. Es decir, creo que junto con Norbert Lerner, que quiero citar ahorita en una transparencia que tengo a continuación, creo muchísimo en este trabajo que nos propuso Lerner desde Chile, de cómo asumir una perspectiva situada, ¿no? Cómo asumir que nuestra mirada no puede ser neutra, ¿no? Yo pienso en eso y cada vez que hago este trabajo, cada vez que hago etnografía, cada vez que me acerco a los territorios, ¿no? Entonces, esto me llevó, digamos, a darme cuenta de una cosa que para mí era muy fuerte, digamos, formada en ciencias sociales, con una especialidad en antropología social, pero anteriormente en comunicación y cultura y estudios culturales. Yo me di cuenta, Javier, que no tenía las categorías analíticas suficientes, ¿no? Es decir, yo no, ¿cómo me voy a acercar a estos territorios si no tengo una solvencia teórica, ¿no?, y una solvencia metodológica que me permita, digamos, ir al terreno y para no enjuiciar, porque eso es algo de lo que se tiene uno que cuidar muchísimo, pero al mismo tiempo no sucumbir, ¿no?, en el acto de la seducción? La violencia es muy seductora, ¿no? Ya lo dijo, ¿te acuerdas?, en el Collège de France, en uno de sus cursos, el propio Foucault dijo que los prestigios de la bruja, ¿no?, los quiere el juez y los quiere el sacerdote, ¿no?, y los quiere el diablo, ¿no? Esos prestigios son los de la violencia, ¿no? Todo mundo nos sentimos muy seducidos luego voy a poner algunos
casos ejemplares de esto, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empiezo a trabajar de una manera ya más sistemática, tratando de generar dispositivos conceptuales y categorías metodológicas que me permitieran hablar de esta situación, ¿no? Entonces, lo primero que yo hice fue tratar de decir, a ver, cuando decimos violencia, nos estamos refiriendo a lo mismo siempre, y ahí fue cuando yo propongo un esquema cuádruple para aproximarnos a las violencias que me ha sido absolutamente útil y creo que a muchos investigadores jóvenes, ¿no?, que han venido después que yo también ha sido útil, ¿no? Entonces yo hablo de violencias en plural, pensando que hay una violencia estructural, ¿no?, que es la violencia de este pacto civilizatorio que emplazó a los cuerpos buenos de un lado, a los cuerpos malos del otro, que decidió dónde estaban las fronteras de lo que era normal y de lo que era anormal, ¿no? Y todo el conjunto de personas que quedaron por fuera de ese reparto de lo sensible, ¿no?, que diría Rancière, de ese reparto de los que sí tienen parte, valga la redundancia, pues quedaron condenados a una violencia estructural que hoy sigue cobrando víctimas, ¿no? Entre la pobreza, etcétera. Luego vendría en mi esquema la violencia histórica, que me importa mucho entender porque no son, a ver, quisiera ser muy clara en esto, no es una tipología pura, por supuesto se entremezclan, etcétera, ¿no? Pero la violencia histórica sería aquella que se ha ejercido sobre los grupos marginados y los grupos proscritos y prescritos de siempre, los indígenas, las mujeres, ¿no?, las poblaciones afroamericanas, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el caso de las vidas negras importan, tenemos un cruce de elementos violentos que no alcanza con llamarlas de un solo modo, ¿no?, la violencia. Y la que para mí fue clave, Javier, es una que encuentro en Ciudad Juárez, en el tiempo más brutal de los feminicidios en Ciudad Juárez, en el 2003-2004, yo hice mucho trabajo de campo en Ciudad Juárez, y entonces empiezo a hablar con la gente, con las víctimas, con las madres, con los padres, con las propias chavas empleadas en la maquila, y todas, o sea, todas las personas me decían, no, es que mi papá me pidió que me cortara el pelo y me lo pinte de rubio, es que mi esposo me pidió que no tenga el pelo largo, es que mi mamá no quiere que salga con el pelo suelto a la calle, etcétera. Lo que estas potenciales víctimas estaban haciendo era desmarcarse del retrato hablado de la víctima, ¿no? Entonces, a esta forma de violencia la llamé violencia disciplinante. Es una violencia que nos mandan, pensemos en los narcobloqueos, ¿no? Esta violencia disciplinante que nos manda un mensaje a través de otro mensaje, ¿no? Y es muy fuerte porque estamos atrapados en esta forma de violencia disciplinante. Los padres y las madres aterrados que no quieren que las hijas y los hijos salgan de la casa, etcétera. Vivimos bajo un régimen de violencia disciplinante que la autoridad ha sido incapaz, digamos, de enfrentar de una manera adecuada, ¿no? Y luego tenemos la última forma de violencia. Esta yo la discutí muchísimo con Sergio González Rodríguez, que fuimos muy, muy amigos, y él la llamó gaseosa, pero yo preferí llamarla difusa, ¿no? Una violencia difusa que es la que no sabemos de dónde viene, ¿no? Es un golpe que te llega de quién sabe dónde, de cualquier lugar, y todos en ese sentido somos potenciales víctimas de esta violencia difusa, ¿no? Entonces, con este esquema en las manos, ¿sí?, ya construida una tipología, una categoría, me voy adentrando más en estos mundos, voy tratando de descifrar sus lenguajes. Es un momento también en el que hago mucha investigación en Medellín, ¿no? En los tiempos bravos de Medellín, cuando bajar del aeropuerto
de Río Negro a Medellín era una aventura porque no sabías si te tocaba un secuestro, porque era el periodo en que las FARC lo llamaron la pesca milagrosa, ¿no? Lo mismo agarraban a un embajador que llegaba de visita que agarraban a un empresario japonés. Entonces, ahí tuve contacto con investigadores de la Universidad de Antioquia, Luz Estela Castañeda y Luis Ignacio Henao, y ellos en ese entonces estaban haciendo una investigación fascinante que yo he tratado, digamos, con mis recursos, ellos tenían un equipo como de 30 gentes, tratar un poco de hacerlo al tamaño mexicano, pero bueno, no se ha podido concretar. Pero ellos elaboraron una investigación sobre lo que los chavos en los barrios, los sicarios, los parches que se llaman, denominaron parlache. Y el parlache es una forma de habla, ¿no? Que yo le llamo narcoñol, ¿no? En mi propio trabajo. Es un lenguaje que va produciendo su propia realidad violenta. Por ejemplo, ellos encontraron que para la palabra pistola, el parlache tenía más de 200 términos para referirse a la pistola. Para referirse al cuerpo ejecutado, no tenían palabras, era alrededor de ciento y pico, que eran desde el muñeco. O sea, lo que hay escondido de llamarle a un cuerpo que acabas de ejecutar el muñeco, te habla de esta disolución de la persona de la que nos habló siempre Primo Levi, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ha sido terrible. Ahí es un momento, para el caso mexicano, ya estamos muy avanzados en el 2000, 2004, 2005, donde ya empezamos a normalizar. Es un momento, tú te recordarás, del famoso ejecutómetro, ¿no? Que aparecía en los diarios, narco, 35 muertos, narco, 15 muertos. Una especie de conteo que nos fue desimplicando el alma, ¿no? O sea, fue una cosa tan terrible. Y fue cuando empezamos a incorporar a la manera del parlache estas palabras como encajuelado, encobijado, pozoleado, colgado, etcétera, ¿no? Que fue brutal, fue una manera, digamos, en la que nos convertimos en cómplices de una forma de normalizar estas violencias, que para mí ha sido absolutamente relevante. Hoy estamos frente a 100.000 homicidios en el sexenio, ¿no? Aproximadamente 2.200 víctimas de muerte violenta al mes. O sea, es peor que si estuviéramos en una guerra abierta. O sea, esto, ¿cómo lo podemos denominar? No tengo idea, ¿no? Entonces, bueno, un poco mi idea en esta conversación contigo, para, digamos, tratar de vincular mis preocupaciones con una reflexión de más largo aliento o con una reflexión, digamos, de mayor alcance filosófico, político, ¿no? Me pareció que era prudente regresar al señor Kant, ¿no? Y su noción de mal radical, aunque ha sido criticado porque es un modelo muy racional y el imperativo categórico, etcétera. Me parece que esta triple articulación que Kant nos propone en esta naturaleza nuestra de propensión al mal es útil porque nos permite justamente leer estas biografías rotas, estas biografías fracturadas, ¿no? Que empiezan, digamos, en una negociación con el mal hasta acabar completamente hundidos en una violencia o en una forma de atrocidad que es casi irrepresentable, ¿no? Entonces, por ejemplo, me parece algo muy interesante que ha trabajado una periodista que hace su doctorado conmigo, Alejandra Guillén, trabaja la figura del desaparecido y de los ejecutados en Jalisco, es una excelente periodista, y ella tiene una formulación que también para mí ha sido muy útil, porque ella habla del crimen organizado como productor de subjetividades débiles y dóciles, ¿no? Entonces, pensar, digamos, el sicariato no como el lugar de poder al cual estamos acostumbrados a leerlo, sino el sicariato como una forma precaria de empleo liberal en este contexto terrible
del neoliberalismo predador en el que estamos insertos a nivel planetario, porque me parece que esta idea de subjetividades dóciles nos permite entender paulatinamente cómo, es que es una preocupación mía, cómo muchos de estos jóvenes, tanto hombres como mujeres, van entrando frágilmente a este mundo del ejercicio cotidiano del mal, ¿no? Y luego, algo que yo he encontrado mucho en mis entrevistas con jóvenes sicarios en la Salta de Mata, en el país, porque no me gusta entrevistar en la cárcel, porque eso hace, cambia el lugar de enunciación de los chavos, ¿no? Entonces me he tenido que dotar de estrategias sumamente complejas. Pero esto lo he encontrado mucho, lo que Kant llama la impuritas o la impureza, ¿no? Esta mezcla de moralidades, ¿no? Con la cual explican sus actos de violencia, ¿no? En una entrevista muy larga, de más de 36 horas en distintas sesiones, con un sicario escapado de la familia michoacana, para mí era tremendo cómo él se despegaba de sí mismo y me contaba cómo él aprendió a decapitar, aprendió a cortar lenguas, aprendió a amputar piernas, estando la gente viva, etcétera, etcétera. Pero siempre encontrando una justificación moral. Es decir, ellos eran los buenos y los otros, ¿no? Que eran los Zetas, que en ese entonces estaban tratando de entrar al control de Tierra Caliente en Michoacán, ellos eran los malos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vemos esta perversidad. Cuando tú dices la esencia del mal es inabordable, esto es cierto porque es un momento en el que yo también hago mucho trabajo en Apatzingán, en Tierra Caliente, y te das cuenta, por ejemplo, cómo Servando, ¿no? el más loco, ¿no? El Chayo, que tiene sus memorias, que son, es un despropósito ese libro, es una cosa alucinante. Leerlo es ya como una experiencia al límite, ¿no? Pero cómo él concibe un plan en el que mezcla dos cosas que son loquísimas. La Biblia, ¿no? Que empieza a repartir en estos rancherías, en estos pueblos de Tierra Caliente, y los libros de Eldridge, el tipo este de los ministerios del corazón redimido, que piensa que todos los problemas que tenemos en el mundo es porque los hombres dejaron de ir a la guerra y que tenemos que recuperar la masculinidad como debe de ser, etc. Esa mezcla, ¿no? Lo que provocó en Michoacán es algo que todavía el gobierno no entiende, que por eso no sirve la Guardia Nacional, no sirve el ejército, no sirven los abrazos, porque estás peleando contra cruzados, contra gente que ha construido un imaginario, ¿no? Impuro, donde las razones del bien se mezclan justamente para el ejercicio del mal, ¿no? Y el que más me interesa es el último, que es el grado, digamos, el nivel más alto para Kant, es el de la perversidad, ¿no? O sea, que ya te hablaría de una corrupción terrible, ¿no? Que te explicaría de alguna manera, Javier, por ejemplo, la hazaña con la que se apoderan de un cuerpo y lo destruyen, la hazaña con la que van desmembrando, ¿no? Sin ningún asomo, digamos, de culpa, ¿no? Estos últimos videos que nos ha mandado propagandísticamente el cartel Jalisco de la nueva generación, las cuatro letras, como ellos se autollaman, son brutales, ¿no? Es esta violencia disciplinante de la que ya te hablaba, ¿no? De esta sobreactuación, ¿no? De un mandato, de un ejercicio de la violencia que es pavoroso, ¿no? Pero entonces, sí, dime. Mira, Rosa, ahorita nos has descrito muy bien la lógica, si es que se puede llamar lógica esto, o los tejidos perversos de la violencia en los sicarios, digamos, y la violencia en aquellos que construyen sicariatos, ¿no? Uh-huh. Y aquí cómo está imbricada las instituciones, ese proyecto civilizatorio. Claro, es decir, hay aquí, como tú lo dijiste, lo esbozaste hace un momento, una responsabilidad. Hablaste del ejecutómetro, hablaste de cómo se fue incorporando en el
orden del Estado y en el lenguaje del Estado, formas que pertenecen a esta, a este, ¿cómo lo defines? Este narcoñol, ¿no? ¿Sí? Lo va asumiendo y el Estado empieza también a tener una colaboración. Claro, claro. ¿Dónde lo ubicas? ¿Cuál es la lógica en donde las instituciones se perdieron y se volvieron parte del mal? Claro, por supuesto. Mira, esto es fascinante, pero es al mismo tiempo muy indignante, ¿no? A ver, yo asumo, digamos, creo que los adjetivos no ayudan del todo a entender estos procesos, el Estado fallido, etcétera. Lo que yo entiendo es que en la medida en que fue avanzando el deterioro de nuestros pactos sociales, en la medida en que el Estado fue reculando de su brazo social y nos fue dejando cada vez más solos, ¿no? La crisis del Estado de bienestar, etcétera, etcétera. Lo que fuimos, el vacío social no existe, es falso, el vacío no existe. Entonces, si una fuerza se retira, otra inmediatamente tiende a ocupar su lugar, que fue lo que ha pasado. Entonces, yo en el 2007, ya con plena guerra instalada, yo acuño un término que ahora lo digo con mucha facilidad, pero que en ese entonces me fue absolutamente complicado descifrar qué era lo que estaba pasando ahí. Y ese término es paralegalidad, ¿no? Que es lo que llamo, es un orden vestibular, un orden, una zona gris, un tercer espacio que se abre justamente para eludir o para, no, porque ni siquiera les interesa eludir, para fundar un nuevo orden. Y este nuevo orden no dialoga con lo ilegal, no dialoga con lo jurídico, ¿no? Sino que genera su propio código, su propio orden, sus propias instituciones. Y por supuesto, para que esto funcione, tiene que tener cómplices en un Estado que es funcional a sus intereses, ¿no? No es tanto, ¿no? Esa es la manera en la que yo me lo explico y trato de explicarlo. No es tanto, o sea, no nos sirve tanto entender la complicidad de funcionarios del Estado con el crimen, porque eso ya sabemos que opera, sino entender que la fuerza de este crimen y de esta criminalidad y de esto atroz y de esta maldad es su capacidad justo para atraer al Estado a su territorio. Ahí es donde se vuelven fuertes, ahí es donde negocian, ahí es donde construyen y dan bendiciones y dan dinero y matan, ¿no? Es esta estrategia de la bondad y de la maldad ejercida por el mismo grupo. Entonces, para mí, indudablemente, el Estado mexicano no solamente ha sido omiso, no solamente ha sido corrupto, ¿no? No solamente ha sido indiferente a toda esta cuestión, sino ha sido responsable de mucho de lo que nos está pasando, porque yo creo que desde hace varios sexenios, ¿no? Y especialmente en los últimos tres sexenios, el gobierno se confunde con el Estado, ¿no? Entonces se han dedicado, especialmente en este, se han dedicado a minar la fuerza del Estado para que el gobierno gane en fuerza, ¿no? Y en poder. Y esto me parece que es absolutamente grave. Indudablemente estamos en un problema. Mira, yo te puedo decir, en todas mis caminatas por tierras inhóspitas, abandonadas, por ejemplo, en pueblos de tierra caliente, en la frontera entre Guerrero y Michoacán, pueblitos donde lo más parecido a la figura del Estado es un pobre profesor con un pizarrón verde de los de antes, ¿no? Al cual ya no le puedes escribir nada más porque ya no se ve. Ese es el Estado, no hay más, ¿no? Entonces, pues claro, eso te explica de qué manera este mal criminal se va adueñando de los territorios y va avanzando. Entonces estamos, digamos que estamos frente a una especie de totalitarismo de nuevo cuño. Pues sí, podría afirmar, o sea, que ya
El discurso ideológico es una mera mascarada. Ya ni siquiera tiene el sostenimiento que tuvo en el nazismo o que tuvo en el sovietismo. Es un barniz detrás del cual lo que impera es este totalitarismo de nuevo cuño, donde no hay ni siquiera el valor mínimo, aunque sea corruptible, de una imagen de lo civilizatorio. Claro, claro. No, yo pienso, por ejemplo, mira, yo trato de ser muy respetuosa, pero realmente que el presidente salga en una mañanera a reírse de las masacres, eso es, dices, híjole, frente a qué estamos, ¿no? No, mira, no es solo eso lo grave. Mira, en el grito de independencia, digo para, ¿sí? Abren los Tigres del Norte, abren con una canción que es el elogio al crimen organizado, el jefe de jefes, ¿sí? Nos mandan un mensaje de que ellos son los que mandan y el presidente manda el mensaje de que está arrodillado o es cómplice de ellos. Claro. Y hay un pueblo coreando ese narcomensaje. Uh-huh. Esa es la cultura, si ese se puede llamar cultura, porque la cultura es un cultivo y el cultivo da frutos buenos. Esta chingadera, no tengo otra manera de decirlo, ¿sí? Claro. Es el rostro del deterioro moral al que el Estado y el crimen organizado nos ha llevado. Y mi pregunta, Rosana, es ¿dónde quedó el proyecto civilizatorio? ¿Dónde quedaron las instituciones? ¿Hay posibilidad de revertir ese mal o de ponerle al menos el mínimo coto? O sea, pienso que sí. Pienso que hay atisbos en algunos lados, pero muy débiles, ¿no? Son estrategias muy débiles que yo llamo mi propio trabajo contra máquinas, ¿no? Pienso, por ejemplo, que hay instituciones que se perdieron, ¿no? Sale el día 20 de septiembre, salió un artículo de Luis Arriaga, jesuita, exrector del ITESO, y actual rector del Ibero, que me parece brillante, es muy sereno el artículo, pero él hablaba ahí de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Y de su complicidad en todo lo que está sucediendo. Y entonces, si te preguntas eso, dices, ¿tienen las instituciones remedio? Depende de nosotros, depende de los actores, pero la desmovilización social de estos momentos que estamos viviendo entre la pandemia, entre el miedo a perder la chamba, etcétera, yo veo que hay pocas condiciones. Veo tres alternativas, ¿no? Una primera es, por supuesto, las madres buscadoras. Uh-huh. Yo creo que si algún grupo de la sociedad civil hoy tiene legitimidad para llamarnos, ¿no? Para llamarnos a un nuevo pacto, para llamarnos a la exigencia de justicia, ¿no? Con dignidad, etcétera, etcétera. Son estos grupos de madres que están dando una batalla impresionante, ¿no? Con recursos que son muy precarios y al mismo tiempo están aprendiendo a hacer cantidad de cosas, ¿no? Esto es algo también que yo he podido ver cómo han aprendido, por ejemplo, el lenguaje forense, Javier, ¿no? Cómo han aprendido a descifrar dónde hay huesos. Ahora el grupo de Monterrey, ¿no? Los familiares por nuestros desaparecidos en Monterrey, están usando drones, las madres, ¿no? Ya se han habilitado en esa lógica, ¿no? Pero al mismo tiempo ves cómo se les van encima, les acaban de quitar un pendón que pusieron en la estela de la luz. Entonces dices, híjole, qué cinismo de las instituciones del gobierno, porque ya ni siquiera del Estado, que ni siquiera apoyan en eso mínimamente, ¿no? Otro dispositivo que me parece que puede generar, digamos, que puede significar un respiro y un jalar aire para vernos a la cara, son los feminismos, ¿no? Podremos no estar de acuerdo con algunos de sus sectarismos, etcétera, etcétera, pero yo creo que las mujeres en las calles en los últimos 3, 4 años han sido claves, ¿no?
y a lo mejor por ahí puede haber algo. Y la tercera, a lo mejor mis amigos dicen que yo soy optimista de closet, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el arte, ¿no? Y en el periodismo de investigación como espacios, digamos, de producción de presencia y sobre todo de articulación. Pero, digamos, siendo totalmente realista, yo no veo cómo vamos a poder desandar esto, ¿no? No veo. Yo había también pensado qué oponerle a Kant, y creo que se conecta perfectamente al racionalismo kantiano, qué proponerle, ¿no? Y entonces voy a la Arendt de antes de la banalidad del mal, ¿no? Cuando ella, en los orígenes del totalitarismo, justamente, retoma el concepto de mal radical para ponerlo a funcionar en otro registro. Y esto me parece que es muy relevante, Javier, con lo que estabas planteando de si estamos frente a un totalitarismo de nuevo cuño, ¿no? Me gusta mucho que ella plantee que el mal es incomprensible, ¿no? Porque de entrada desinfla toda la cosa psicológica, toda la cosa patológica, ¿no? Que son muy... que reducen mucho la complejidad del problema, ¿no? Y luego dice que es incastigable porque esto que tú llamas el accionar del mal se inscribe en territorios y en registros donde ¿cómo lo aprendes, no? Por ejemplo, veamos lo que pasó con el asesinato de los dos jesuitas recientes en Chihuahua. Es absolutamente terrible, ¿no? La estrategia de llevarse el cuerpo para que no tengan el cuerpo del delito sobre el cual castigar, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo actualmente? Digamos, el incremento de los desaparecidos tiene que ver con eso. Pero lo que más me gusta de este esquema simplificado de Arendt es lo que dice que es imperdonable. Dice, no se puede perdonar este mal porque no es castigable. Y en la medida en que queda, digamos, ahí como una herida permanente, supurable, no se puede, digamos, no se puede perdonar. Y esto es lo que a mí me parece que es la gran tragedia mexicana vinculada a nuestras violencias y al mal, que estamos frente a una imposibilidad perpetua ya instalada del duelo. ¿Cómo van a encontrar duelo estas pobres mujeres, por ejemplo, ¿no? O estos padres, o estas hermanas, ¿no? Entonces, esta herida que supura, a mí me parece que pues exigiría de veras que la sociedad... Yo pensé, mira, leí tu carta que les escribiste a los jesuitas, me pareció buenísima, porque yo también en un momento determinado dije, ahora vamos a salir todos a la calle, ¿no? Y hay algo en el ambiente que pese a que sabemos todas estas cosas, ¡pum!, ¿no? Se deshace, se desinfla. Y eso me preocupa muchísimo, ¿no? Mucho, mucho. No, yo creo que a todos, pero bueno, a todos los que tenemos conciencia, porque lo que tú estás diciendo es que hay una penetración de la lógica y de la inhibición que produce el mal en la sociedad y nos vuelve partícipes, como lo dijiste, del mal. La incapacidad para indignarnos, la incapacidad para hacer una agenda de mínimos, hablas de las buscadoras, hablamos de las mujeres, yo pondría el movimiento indígena, o sea, hay suficiente reserva moral, pero absolutamente dispersa. Exacto. Y lo que se buscaría tendría que ser una agenda que concitara estas mínimas indignaciones y salir a la calle. No hay otra manera frente a la forma en que los criminales, como tú has descrito muy bien, dejan su huella, inscriben su galimatías en los cuerpos. No hay otra manera que oponer que el cuerpo mismo. Pero no es un cuerpo, necesitamos el cuerpo social, el cuerpo de la indignación moral. Y a mí me llama mucho la atención, ya que tocas el asunto, la incapacidad de la iglesia. Exacto. Sí. Mira, la incapacidad. O la cobardía de la iglesia. Eso, y también la incapacidad y el silencio de los sectores universitarios y educativos. Así es, sí. O sea, yo en diferentes foros he dicho, a ver, ¿dónde están las nubes? ¿No?
¿Dónde están los rectores de las universidades que además les están matando a sus alumnos y Así les es. están llevando a sus alumnas? Es decir, esta reserva moral, me gusta como lo formulas, efectivamente está dispersa, pero al mismo tiempo está muy quebrada, Javier. Yo veo a la gente muy ponchada, veo que hay un desánimo grande, mucha, y hay miedo, la gente tiene miedo. Habría que entonces describir esto como un campo de concentración al aire libre. Pues sí. Es decir, lo que queda de Auschwitz, es decir, esta lógica que describe Agamben cuando habla de lo que queda de Auschwitz, que dice, no, no es un campo de exterminio, es un campo para producir esta frase que acuñan los la cárcel misma y de la que habla también Primo Levi y todos ellos que pasaron por ahí, el musulmán, el musulmán, ¿no? Que no tiene, bueno, Agamben trata de entender y de definirlo, y es una especie de fatalismo, de decir, pues las cosas son así, ¿no? Exacto. Así son, es decir, un Exacto. cuerpo dócil, una sociedad dócil a que se le haga y que se inscriba sobre el cuerpo social y sobre los cuerpos individuales que produce la sociedad, el horror del mal y la aceptación del mal. Es Kafka, es el proceso de Kafka, es el horror del mal que es asumido incluso por la reserva moral. Exacto. Y eso a mí me espeluzna. Creo que hay elementos, como tú dices, pero ¿de dónde articular eso, Rosana? Claro. ¿Cómo articularlo? A mí me tiene muy preocupado, ¿no? Sí, no, yo creo que es una pregunta para la que yo por lo menos en este momento carezco de respuestas, pero me parece que, digamos, encuentro que no hay que quitarse, ¿no? O sea, eso como un mínimo, ¿no? O sea, yo creo que pese a, digamos, con todo en contra, ¿no? Con este miedo, con este campo de concentración que llevamos puesto, ¿no? Del miedo a que, híjole, se me van a venir encima si digo, o no voy a salir a la calle, etcétera. Pese a eso, creo, digamos, que es posible todavía hacer llamados, aunque sea frágiles, aunque sean a nivel de micropolítica. Pero luego, o sea, esta es mi parte optimista, ¿no? Pero luego pienso que con micropolítica pues no vamos a poder tomar las instituciones, ¿no? Entonces, o les damos de plano la espalda y fundamos comités invisibles por todos lados, ¿no? Es decir, no está, el tema para nada está fácil, para nada. Y los datos son espeluznantes y las escenas de tortura son terribles. Por ejemplo, déjame poner esto como un elemento contradictorio entre el horror, ¿no? El horrorismo que vivía Caballero y la esperanza. Ahora, las madres de por nuestros desaparecidos Jalisco desarrollaron una estrategia de campo en cuadernos, digamos, de escritura. Se van a los CEMEFOS, se van a las morgues, piden ver los cuerpos no identificados y toman nota. Tiene un tatuaje en tal parte, tiene un pantalón de tal color, tiene esta marca. Imagínate el horror de estas mujeres de ver eso y luego van a su página de Facebook o a sus páginas de Facebook y ponen las descripciones. Y así algunas familias han encontrado el cuerpo necesario para hacer. Ahora que lo dices, mira, aquí 2013, 2014, no. Bueno, abrimos dos fosas, no de las fosas de Tetelcingo y de Jojutla, y todavía no se acaban de intervenir las de Jojutla, hay cuerpos todavía ahí. No son fosas hechas por el crimen organizado, son fosas hechas por las fiscalías. Y me acuerdo que cuando las detectamos y abrimos ese horror, eran idénticas a las fosas de los Zetas, las del gobierno. Claro. Graco Ramírez, entonces gobernador de este estado, de Morelos, desde donde estoy conversando contigo,
Dijo, es una práctica común de las fiscalías. Eso quiere decir que no solo hay que buscar cuerpos, hemos entregado de Tetelcingo hasta ahora, hasta donde yo sé, 11 cuerpos que estaban desaparecidos. Yo no sé si los desapareció el Estado, los mató el Estado o el gobierno, pero los desapareció el Estado. Si ahí encontramos eso, hay que abrir las fosas de todas las fiscalías. Es decir, hay una complicidad espantosa y ahí estaban estas madres, porque las logramos que entraran a las fosas junto con los forenses. Y hacían ese trabajo, ese minucioso trabajo que es la obligación mínima y principal de un trabajo forense. ¿Dónde está el tatuaje? ¿Qué tipo de ropa traía? Para poder saber a quién pertenece ese cuerpo. Claro. Entonces estamos verdaderamente en un infierno, una especie de campo de concentración y una fosa común, un zompantli gigantesco que se llama la República Mexicana. Exacto. Yo creo. Sí, Rosana, perdón. No. Siguiendo, digamos, tu argumentación, a lo mejor aquí podríamos colocar una pieza más en esta complicidad de Estado, crimen, mal, etcétera. Y me estoy acordando, yo hice también un trabajo sobre eso, lo analicé con lupa, el caso de este hombre, no me voy a acordar ahorita de su nombre, que agarran en Cuernavaca, y lo acribillan la Marina y lo presentan con el cuerpo todo destrozado. Beltrán Leyva, ahí Morelos entró en el horror de los horrores, ¿eh? Ahí es. Entró perfectamente. Esa fecha le abrió las fosas del infierno a este estado. Así es. Y si te acuerdas, lo presentan con billetes de dólares, escapularios, etcétera. Cuando yo vi esa foto y luego dijeron que ellos no, que el ejército no había sido, dije, estos cabrones, perdonando la expresión y mi elegante francés, ya hablan el mismo idioma del narco, ¿no? Entonces ahí es donde se vuelve indisociable, es decir, se vuelve indistinguible, ¿no? Estas violencias. Pensemos en los camiones que pasean los cuerpos de la morgue, en los cuerpos no identificados, en camiones envueltos sin ningún tipo de respeto, que ese fue un gran escándalo en Jalisco, en Guadalajara, pero ha sucedido en otros lugares del país. Entonces tenemos un Estado inoperante, ¿no? Además de cómplice, es inoperante, o sea, no pueden con una fiscalía, pero ¿cómo van a poder si tienen 2.200 cuerpos que cuidar al mes, más todos los que se acumulen de los que van apareciendo, ¿no? Entonces, a mí sí estoy entre espeluznada, igual que tú, pero al mismo tiempo estoy cada vez más enojada, porque no veo cómo. Creo que es eso. Vamos cerrando, Rosana, esto nos daría para muchísimo, pero bueno, esto es finito, por desgracia. Creo que eso es lo que nos falta, indignación. Exacto. Algo que nos han quitado es la indignación, algo que nos que forma parte de esta lógica del musulmán, del hombre que acepta y la mujer que acepta cualquier inscripción en el cuerpo personal o de sus gentes o de la ciudadanía entera. Es eso, nos han arrancado la indignación o la rabia, como dirían los zapatistas, ¿no? Claro. Y yo creo que habría que recuperarla. Yo creo que habría que estar insistiendo en eso para que un día podamos salir con todo el cuerpo social a la calle o aquellos que se han dado cuenta de la miseria a la que nos han reducido y decir, así no, así ya no. Así ya no. Y parar la ciudad entera, el país entero, si es necesario. Pero no podemos someterlo al rigor del horror, ¿no? En nombre de quién sabe qué. En nombre de, eso es lo más grave, ¿no? Que es en nombre de quién sabe qué. Porque ni siquiera hay un, por ejemplo, la fundación, ¿no? Del Estado, el gran Leviatán, era, dame tu libertad, yo te la voy a administrar a cambio de seguridad, ¿no? Ajá, y ese binomio, libertad, seguridad, está roto, ¿no? Pues o sea, no, es una cosa. Yo pensaba también cómo la víctima ha venido sustituyendo al ciudadano, ¿no? Entonces, este síndrome, ¿no? De no se puede de otro modo, a mí me aterra, ¿no?
Y es una rebeldía que sí reconozco en las madres, por ejemplo. Sí, por supuesto, y tiene una valentía inmensa, ¿no? Pues dejemos esto así, reverberando en el horror y reverberando en esta reserva, pequeña reserva de murales que pueden hacer una diferencia si se logra y logramos que ese cuerpo social humillado, que ese cuerpo doloroso vuelva otra vez un día a decir, así ya no. Ojalá, yo estoy segura de que vamos a poder. Muchas gracias, Rosana, gracias por todo lo que nos dices. Habría que decir muchas cosas, tú tienes que decir muchas cosas, se me quedaron muchas cosas que preguntarte, bueno, y conversar, pues, pero bueno. Podremos hacer una segunda parte, muchas gracias. Claro que sí, gracias, Rosana, besos. Hasta luego, bye.